Ahí está la música. ¿Qué dice? Érale, órale, vénganse para acá. Sí se oye, ¿no? Ahí está. Pues sí, hombre, no se batalla aquí. Encontramos la manera de hacer como si estuviéramos así. Con el radio colorado. A ver, señora linda, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Que mueva la cadera. A ver, la cadera es... Que cómo se baila. Que cómo se baila. Miren Mike, miren Mike. El Mike está así de... Se mueve todo, ¿eh? ¿Usted qué quiere mover? ¿La cadera? Pues movemos la cadera. ¿Movemos los hombros? Las piernas. Yo me siento contento. Las piernas. Porque con su movimiento. Ahí está. Las manos. Pues nomás esta porque con esta, A ver, chiquis. Vente a bailar, chiquis. ¿Qué? Que te, vente con la pollera colorada. Se viene bajando desde allá, sigue así. Y se viene así. Con la pollera colorada. Vamos a hablar por el teléfono colorado. Oiga, ¿cómo era? ¿Se acuerda el color del el teléfono del comisionado Fierro? Será rojo, ¿verdad? Con la pollera colorada. ¡Bravo! ¡Mire! ¡Bravo! Aquí no hay problema, hombre. Encontramos la manera. Encontramos el modo. ¿Cómo le amaneció hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Qué tal, Mike? ¿Estás bien? ¿Ya desayunaste? Mira, este es un movimiento telúrico. Cuando está uno nervioso, ¿eh? Cuando está nervioso. Los que... Algunos que conocemos así, ¿verdad? ¿Cómo anda? Como se puso fácil al principio. ¿Cómo se puso? Ya. Uy. Oye, oye, y luego es ya, ya, ya. Está Paco, qué Paco. Uy, qué mello. Les da mello. Ah, en la cámara. ¿Dónde está Paco? No vino Paco. Cree que está Paco, pero no está. Aquí está Pollo. Hola, Pollo. Ah, ¿tú tiemblas? No, él no tiembla. Él no tiembla. Él se queda plantado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a respirar o qué? De un lado para el otro. Ahí sí ponemos la musiquita, mire. Musiquita, bailando el vals. Ahí suavecito. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno respira... Pues se mueven todas las telarañas. Se sacude la polilla. Así es como... Sacude la polilla, Mike. Va usted sacudiendo. ¿Eh? Deja que ahí se vayan desgranando y cayendo todos los pedazos que están ahí estorbando, que no le permiten a usted ver claramente, sentir, vivir, vibrar, brillar como es. Como usted es, así, con esa belleza, con esa maravilla que Dios le dio. ¿Sabe qué? No hace falta que se ponga a luchar contra la oscuridad. Nomás encienda la luz. Ya con eso llegas a un cuarto que está oscuro y a poco le dices a la oscuridad que se vaya. Oscuridad, vete. Pues nomás prendes la luz y la oscuridad se va. No le queda de otra. Cuando la luz llega, la oscuridad se desvanece, porque la luz tiene primacía, ¿sí? Primacía. Igual que el amor, todo lo envuelve y al envolverlo, todo lo demás se sienta y se acomoda para aprender. Observar para aprender. Igual que cuando usted escucha una canción y al escucharla, se enciende y al escucharla rememora
y trae a su presente momentos de ayer. Pero no esos momentos que vienen a aplastar el presente, sino esos momentos que le ayudan a recordar que usted está vivo y que ha pasado el tiempo. Efectivamente, ha pasado el tiempo, pero mire nomás cuántas cosas ha logrado. Mire usted cuántas bendiciones tiene alrededor. No las vemos, ¿verdad? Porque todo está oscuro. ¿Qué pasa cuando usted está buscando sus lentes, por ejemplo? Que muchas veces pasa que los trae uno en la cabeza, ¿verdad? ¡Juntan mis lentes! ¡Juntan mis lentes! Y te dicen, en la cabeza. ¿Cuál cabeza? Pues en la tuya. No pierdes la cabeza nomás porque la traes pegada al cuello, ¿verdad? Y ahí estaban los lentes, pero no ve. Hasta que a veces te ves en el espejo. En ocasiones los traes puestos. ¿Dónde están los lentes? Y te enojas. ¿Por qué me mueven los lentes de lugar? Y trae puestos los lentes. Hasta que vas y te ves en un espejo y dices, ¡ay! Iba a decir una palabra, pero mejor no. Y dices tú, ¡ah, qué caray! ¿Verdad? Los traía puestos. Y ya regañé a todos aquí en la comarca porque dije, ¿por qué me los mueven de lugar? Si uno mismo es el que los mueve y uno mismo es el que no se los quita o el que no los pone donde debe. No necesita pelearse con los acontecimientos negativos, solamente prenda el amor. Por ejemplo, si estás enferma o enfermo, si estás padeciendo por algún problema de salud, independientemente de lo que tu médico te haya recomendado hacer y de que sigas al pie de la letra lo que te sugieren, algunos médicos no son precisamente promotores de la salud. Unos sí, otros no. Entonces, cuando en tu caso estés con un médico que no promueva tu salud, sino que nada más te esté hablando de tu enfermedad y de lo grave que puede ser y de lo duro que puedes empezar a sentir el proceso y de que a lo mejor no la libras y que a lo mejor no la haces, necesitas prender la luz tú. Porque ese médico, así como te está hablando, te está pagando. Está permitiendo, está haciendo que la luz se quede y la oscuridad permanezca. O sea, que la luz se quede atrás y la oscuridad permanezca. Hay muchos que son promotores de la enfermedad, no de la salud. De hecho, yo no sé por qué a las enfermeras les dicen enfermeras. Enfermero. O estás hablando de enfermedad, de enfermo. Híjole, se oiría más padre curandera, pero pues luego empieza la gente con, ah, pues esas cosas, ¿qué? Pues es que estamos hablando de curarnos, estamos hablando de sanar, de prender la luz, y pues nomás se piensa en la enfermedad. Los hospitales son centros en donde la depresión, la tristeza, la melancolía, la desesperanza se sientan. Así, mire. La desesperanza, sí. ¿Eh? Ahí está. La melancolía, está sentada en el hospital. También la falta de fe, está sentada en el sanatorio, en el hospital. No estoy generalizando, no en todas partes, pero usted sabe que sí. La mayoría de las veces, en cualquiera de estos centros hospitalarios, lo primero que usted ve en las enfermeras es una cara así. No todas, mis respetos para los que no, pero ustedes saben, ustedes mismas, que no todas sus compañeras, sus colegas tienen esa sonrisa y esa calidad de servicio y esa buena voluntad, ¿verdad? Algunas llegan y... Oh, y llegan con la jeringa. Llegan con el bitoque para hacerte un lavado estomacal con cara de... ahí sí, ¿cómo vas a...? ¿Cómo tiemblas? Pues sí, ahí sí llega, llega la enfermera. Le voy a hacer un lavado. Uy, y dice, señorita, pero por favor, y hasta le sonríes, ¿verdad? No sonríe. Es que el doctor dijo, ¿qué doctor? Porque hay veces que son varios los que te ven y así. Entonces te entra un pavor, hay que encender la luz. Sí. Hay que encender la luz, ¿cómo? Creyendo que la salud, porque ese es un hecho, la salud habita en ti. La salud es lo natural en ti. ¿Cómo crees que late tu corazón? ¿Cómo crees que se da la circulación de la sangre? ¿Cómo crees que se da la actividad cerebral? Si tú no mueves un dedo, ¿y acaso te tienes que tomar una pastilla para que haya actividad cerebral? ¿Te tienes que tomar una pastilla para que haya circulación? Independientemente de que haya quienes la tomen porque tienen hipertensión o cosas así, en realidad tus huesos,
tus sistemas, tus órganos, todo lo que te conforma, sabe cómo proceder naturalmente. La salud habita en ti, tú eres salud, no eres enfermedad. Y el problema es que en algunos hospitales y en algunos sanatorios te hacen sentir que eres enfermo, que tú eres la enfermedad y que la enfermedad te aplasta y que cada vez va a ser más poderosa que tú. Y no es así. No permitas que nadie te convenza de algo así. No permitas que la oscuridad se quede anclada en donde tú te encuentras. Prende la luz, enciende la luz. Al encender la luz quiere decir que crees en la salud, que crees en el amor, que crees en la regeneración de tu cuerpo. En ese momento pon en tu mente la palabra regeneración. Si eso es lo que necesitas, en vez de estar pensando en lo mal que te sientes, en los dolores, en la pesadumbre, en todo esto que trae la enfermedad, piensa en regenerar, regeneración. Eso es lo natural en tu cuerpo, el desbloqueo, la desintoxicación, la regeneración, la restauración. Eso es luz. Oscuridad es enfermedad, padecimiento, tristeza, depresión, decrepitud, desgaste. Prende la luz, restauración, regeneración, desbloqueo, desintoxicación. Regenera tu manera de ver la salud. Que no necesites que venga un médico a decirte si vas a vivir o no, o si vas a estar bien o no. Elígelo tú. Prende la luz. Voy a salir de esto. Esta es una prueba para fortalecerme. Esa es una persona con luz. Una persona en la oscuridad es, voy a esperar a ver qué me dice el doctor, a ver si puedo sanar, a ver si acaso, pues el doctor dice que no puedo, que cada vez estoy peor. Pues cada vez vas a estar peor con ese tipo de comentarios. Levántate y di, eso es lo que el médico me dice, ese médico que te habla así, ¿qué dices tú? Si te está diciendo que la situación es delicada, pon atención, porque lo que no se puede sanar de adentro es curable desde, si no se puede curar desde afuera, es curable desde adentro. Vamos a hacer un corte, regresamos. ¿Qué hay contigo? A través de Canal 28. Soy Olga Nelly García. Regresamos. Si se trata de encender la luz, yo te quiero recordar que puede haber alguien que venga y te diga dónde está el interruptor. Puede venir alguien con una velita. Puede venir alguien a decirte dónde están los cerillos. Pero la luz la enciendes tú. No lo puede hacer nadie por ti. Ningún terapeuta, ningún gurú, ningún guía. Eso lo tienes que hacer tú. Decíamos que la salud no te dice un doctor si la vas a tener o no. Te da el pronóstico de acuerdo a lo que él tiene de información sobre la enfermedad, pero la salud es una cosa de tu alma, es una cosa de tu esencia. Y tú eliges. Yo voy a sanar. ¿Que es cómo se apaga la luz? Que se apague la luz. ¡Oh! Y la prendemos. ¡Pum! ¡Ah! ¿A quién se le ocurrió esa maravilla? ¡Ay, chiquis! ¡Estás despierto! ¡Ya te despertaste, maestro! ¡Por fin! ¡Corté una flor de tu jardín! A ver, que se apague la luz. ¡Que se prenda! ¡Mire! ¿Me dejó? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me dejó! ¡Ya! ¡Me dejó! ¡Pero estupefacta! ¡Salud! Cuando usted prende la luz, es que usted está confiando en la vida. Cuando usted apaga la luz, porque a veces se la apagan. Digo, si no la apaga, se la apagan. Entonces usted va y paga y ya se la prenden otra vez. Bueno, ese es el servicio, ¿verdad?, de electricidad en su casa. Pero aquí estamos hablando de la luz que se enciende desde adentro. De esa luz que no se la puede apagar ni una expareja, ni un exjefe, ni un médico, ni un nada. Usted enciende la luz. ¿Alguien la apagó? Usted la enciende.
El punto es si quieres encenderla. Nadie la puede encender por ti. Solamente tú. Igual que cuando te preparan de comer. Te pueden dar hasta en la boca. Pueden llegar con la cuchara y te la ponen en la boca y tú no abrir el pico. Si tú no quieres, no comes. Puedes tener mucha sed y yo te traigo el agua y te pongo el vaso en la boca. Tú no abres la boca, no tomas el agua. No importa quién venga y te traiga el agua del arroyo más puro. Si tú no abres la boca, no entra el agua. La luz la enciendes tú. Tú eres el que lo elige. Cuando me dices, es que lo que tú dices o lo que tú comentas me cambió la vida. Es que fuiste tú el que cambió tu vida. Yo nomás te llevé a donde estaba la velita. Te llevé a donde estaba el cerillo o el interruptor para que encendieras tú la luz. Y eso es maravilloso. Yo no doy recetas, tú sabes. Porque luego me dicen, a ver, ¿pero qué hacemos? Punto número uno. No, espérame, no es receta. No existe una receta para todos. Para cada quien es diferente. Hay gente que se levanta escuchando música. Hay gente que se levanta leyendo algo. Hay gente que se levanta platicando de sus situaciones. La gente tiene diferentes maneras de conectar con su ser, de conectar con su alma y volver a la luz cuando se ha apagado. Cuando se apaga la luz es cuando alguien te arrebata tu derecho a elegir. Cuando alguien te dice, no sirves, ¡pum!, se apaga la luz. A ver, chiquis, al tiro. Cuando digo, no sirves, pero cuando yo digo, sí sirvo, ¿verdad? Cuando alguien te dice, ya no te amo, pero yo digo, yo sí me amo a mí, se prende la luz. Cuando el doctor dice, su enfermedad no tiene cura, pero yo digo que sí voy a vivir. ¡Ajá! Cuando una pareja se va, se apaga la luz. Pero entonces yo aprendo a amarme sin ti. ¡Pum! ¿Ve usted? Aprendes a amarte sin esa persona. Aprendes a darle sentido a tu salud a pesar de la enfermedad. Aprendes, retomas tu capacidad de seguir hacia adelante a pesar de que algo te jale. Suéltate. Sigue lo que decíamos ayer, el rencor que vienes cargando, suéltalo. Ya no es necesario. Por amor a ti. Sí, aquello que pasó, pasó y esa persona tendrá que pagar su factura. Eso ten la plena seguridad, ¿eh? La persona que hizo algo que estuvo mal pagará sus facturas correspondientes. Nadie se puede ir del supermercado sin pagar el carrito. Yo agarré el carrito, lo llené y me salgo corriendo, me van a atrapar allá afuera, me van a decir, véngase a pagar, no se haga pato. Iba a decir otra cosa. No se haga, ¿verdad? Y tú, ay, es que no estaban en oferta estas cosas, no estaban en promoción. Sí, pero hay que pagarlas. A la mitad, pero hay que pagarlas. Bueno, las personas que proceden de un modo que te lastimó, la vida se encarga de pasar a la factura. Créelo, la vida sabe, y mejor que tú, cómo cobrarle. Tú hazte cargo de vivir, vive tu vida, en vez de vivir apagado. Oh, enciéndete, enciende la luz. Le digo yo aquí a esta persona que llamó, Rubén Delgado, dice, gracias por sus palabras y por tomarse el tiempo para dedicar un mensaje a personas como yo. Rubén, usted es tan especial y tan maravilloso como cualquier persona. No sé por qué hace usted la referencia de personas como yo, pero todas las personas son importantes aquí, Rubén. Gracias por estar ahí. Y Viviana dice, usted me enseña a vivir mi vida. La sigo desde hace muchos años, Dios la bendiga. Gracias, Viviana. Pues, qué honor. Yo nada más, como le digo, le llevo a donde está la velita para que prenda la suya y sea más fuerte su confianza. Yo confío en la vida, yo confío. Incluso, fíjese, va usted a pensar que esta es una mamarrachada, pero no es. Usted se sube al carro, ¿una mamarra qué? Chada. Se sube al carro, se
trepa y va y se topa con un caos vial y tiene que llegar a determinada hora. Usted nada más, más allá de que empiece con él, y de que se le apague la luz, porque se le apaga, ¿verdad? Chiquis, al tiro, chiquis. Eso. Pero luego se enciende cuando usted dice, yo confío en la vida. Yo confío. Yo confío en la vida. ¿Sabe qué pasa? Se enciende una especie de Wi-Fi integrado. Un internet propio. Zoom. Fíjese qué pasa. Fíjese qué pasa. Nada más, observe a su alrededor qué pasa. No más que fíjese. Porque hay veces en que se abre el camino para que pase si tú estás acá. No, la inmortalidad del cangrejo dice que yo debería de... Pues dale, ya te abrieron el paso. ¿No le ha pasado que usted le da el paso a alguien y no lo ve? Y tú, pásale, 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 la persona. Y luego, che, no me dan el paso. Pues te lo dieron, pero ni cuenta te diste. Cuando esté en un caos de algún tipo, usted nada más afirme que confía en la vida. Eso es encender la luz. Estás conectando con la vida. La vida sabe su chamba. Vea cómo se restaura después de un terremoto. Vea cómo se restaura después de un incendio. Vea cómo ve por la vida siempre. Confía en la vida. Si lo dices, te conectas con ella. En vez de conectarte con el caos, te conectas con la vida. Mire, otro ejemplo con la oscuridad y la luz. Te conectas con el mundo, es oscuro. Te conectas con la vida, prendes la luz. El mundo, chiquis, te fue al baño. Y la vida. Ahí está la diferencia. Entonces hoy, no, que me dijeron, no, que quién sabe qué, no, que quién sabe qué va a pasar. Nomás acuérdese del... Y luego, ah, no, yo tomo la rienda de mi vida. Yo tomo la rienda de mi vida. Yo voy hacia adelante. ¿Sabe? Ahí, yo creo que regresando lo vamos a poner. Es un mensaje que habla de que nuestro mayor miedo no es la oscuridad, es la luz. Nos da miedo brillar. Nos da mucho miedo nuestra propia luz. Regresando le vamos a poner ese mensaje que lo dijo Nelson Mandela cuando subió de presidente en 1994 de Sudáfrica. Son unas palabras que escribió una autora que se llama Marianne Williamson, pero las tomó Nelson Mandela al momento de subir como presidente de Sudáfrica en el 94. Y habla justamente del miedo que tenemos de brillar. Nos opacamos para que no nos vean. Nos da más miedo que nos vean. Vamos a hacer un corte y regresamos. Hoy también voy a platicar con un gran amigo en el programa de hoy. No se vaya. Quiero saludar a Camilo, que ha estado al pendiente del programa, no se lo pierde, también luego nos escucha en radio, y él es especialista en el tema de Los Ángeles, así es que algún día platicaremos de esto, también es muy interesante. Gracias, Camilo. Y bueno, ahora les tengo este video, les tenemos este video preparado, en donde viene el mensaje, que es muy breve. Póngale atención, no se vaya al baño. O vaya al baño de una vez, le doy chance. No se vaya por el café, el agua. Véalo y léalo. El mensaje es breve. Acerca del miedo que tenemos a brillar. Es nuestra propia luz. Vente para acá. Estoy platicando con un gran amigo. Mire nomás el color que trae. Mírelo. Mírelo, por favor. Ay, Pablo. ¿Cómo ves? Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me encantó. Oye, pues es que dije yo así como rosadito. Sí. ¿Verdad? Rosadito en la mañana. Que se note el colorzazo y el gusto y el placer de poder estar aquí contigo.
Yo encantada. Sabes que te quiero mucho. Yo encantada. Y que son muchos años de conocernos y que a veces las carreteras de la vida nos llevan por diferentes caminos y nos vuelven a juntar. ¿Te fijas? Qué bonito. ¿Cómo no tener agradecimiento por la magia de la vida? Hay claro, magia. Exacto. En la vida hay magia. Sí, sí, sí. ¿En tu vida hay magia, Pablo? Sí, mucha. Cuéntame en Mira, dónde. ¿Sabes que hay algo? Y lo comentaba hace unos días con una persona que estábamos platicando. Tengo la fortuna, la dicha de que Dios te da dones o te regala dones. Yo creo que papá Dios cuando naces te da así algo a cada uno y el que lo sepa explotar, pues qué padre, ¿no? Y habrá gente que no. Entonces, uno de esa magia es poderle dar vida a los personajes, poder escribir. Vale. Me encanta escribir. Entonces, acabas de ir a ver una de mis obras de teatro. Me encantó cómo lo escribiste. Me gustó mucho el tratamiento que le diste a los personajes y el desarrollo de la trama. Gracias. Entonces, fui haciendo esto, es una comedia muy divertida, pero el darle vida a cada personaje y el cada función, seguirle dando, ahora sí que un plus a cada uno de ellos. Eso es magia. Es magia, exacto. Y también te transformas tú en el escenario. Claro, poderle dar vida yo, prestar mi cuerpo a hacer otros personajes, ¿no? Cuando incursionaste en el teatro, ¿cómo fue? ¿Actuando en qué? Mira, la primera vez estaba yo en prepa. Iniciaba yo la prepa, estaba recién salido de secundaria, entre prepa, estaba en la prepa 2, un saludo a la gente de la prepa 2 ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí del Obispado, la raza del Obispado. Entonces se arma un grupo de teatro y me invitan a participar en un casting para la obra de Emilio Carballido, Silencio, Pollos, Pelones, que ahí les van a echar su maíz. Entonces hago casting, quedo en ese grupo de teatro y participamos en el Aula Magna. Ahí fue, estoy hablando de 1994-95. Sí. De ahí ya no me bajé del escenario hasta la fecha. ¿Te enamoraste? Ya no me bajé del escenario. Es una droga. El escenario es una droga. Lo pruebas. Aquella persona que está arriba de un escenario, tú lo sabes, es una adrenalina impresionante, entonces dices, ya no me voy a bajar de ahí. ¿Cuándo escribiste tu primera obra? La primera obra la escribí por el principios del 2000, 99, 2000, más o menos. ¿Qué obra fue? Mandilones S.A. Eran unos mandilones. ¿A alguien le cayó el saco? No sé, a los camarógrafos, saludos a los camarógrafos. Entonces, de ahí, claro que si yo leo lo que escribí al principio... La vez pasada estaba leyendo y digo yo, ay, ¿cómo podía yo escribir esto? Pero estaba divertido, estaba chistoso como quiera. Pero creo que vas evolucionando un poquito como persona y como profesional también. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para ti de todo este tiempo en tu carrera? Fíjate que el monólogo hice para festejar mis 20 años de carrera, hace casi 4 años. Hice un monólogo que se llamaba Una solterona conmovida. ¿Sí? Okay. Hacía yo el personaje de Virginia, que era una mujer soltera de 55 años, nunca se había casado, quería conocer la caricia y el amor. Ajá. Entonces, pero no se le daba por ningún lado. Entonces, yo no quería que se viera un hombre vestido de mujer o que se fuera a ver grotesco u ofensivo o demás. Entonces, fue crear ese personaje y luego el darme cuenta que durante 2 horas iba a estar yo solo en el escenario con el público. Entonces era así como que difícil. Yo al principio dije, no hombre, como yo hago show de comedia. Entonces ando trabajando los fines de semana con mi show y yo, 2 horas, son 2 shows, entonces no pasa nada. Ya a la hora de darme cuenta que el teatro es distinto, entonces dije, y no me di cuenta hasta el día del estreno. Y el teatro estaba abarrotado y entonces entro yo y alguien se me acerca y me dice, aquí hay de 2 sopas, o quedas muy bien o es un fracaso y te vas a quemar como actor y demás. Y yo... Dios mío, bueno, duramos 1.5 años en cartelera. ¿Una soltera? Una solterona conmovida. Una solterona conmovida. Iba platicando su historia, ella desde que era niña hasta la época actual, por todo lo que había sucedido, lo que había pasado en su vida y cómo había logrado o había pues encontrado el amor. Pensaba que había encontrado el amor y pues la verdad nunca lo encontró, pero bueno. Y tenía tintes dramáticos, supongo. Ciertos, en algún momento la comedia, pero tenía ciertos momentos donde sí decía, ¿por qué no me mandas algo, no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no tengo derecho a amar? ¿Por qué yo no tengo derecho a ser feliz? Si yo veo que mis amigas, si yo veo que todo el mundo tiene una pareja, ¿por qué yo no puedo tenerla? ¿Y hay una conclusión en ese monólogo? Sí, donde dice, voy a ser feliz. Ándale. Conmigo misma.
dice el personaje, dice, soy feliz, no nací sola y sola me voy a morir. Dice, entonces no necesito tener a alguien para ser feliz. Y hay gente que en realidad dice, bueno, yo necesito tener una compañera, un compañero al lado mío, porque si no me... Y hay gente que siento que no vivo. Somos libres, somos claro. contentos, felices. Claro, primero con nosotros. Exacto. Ya después podemos compartirlo con alguien más. Claro. Pero, ¿cómo creaste el personaje de esa solterona? Por muchas amigas mías solteras que tengo. Las retrataste, dijiste, anda, sí, el dije, pelo ver, está. Exactamente, hice, las metí en una licuadora, dije, voy a hacer un licuado de todas. Entonces, tengo muchas amigas, regularmente tengo más amigas mujeres que amigos hombres. Tengo, digo, muchas amistades, pero me tengo una química muy especial con las mujeres, ¿no? Entonces, platicando y darme cuenta que muchas de mis grandes amigas son solteras, Y que muchas han pasado ciertas circunstancias también en la vida que no han tenido suerte. O a lo mejor, y les digo, es al revés, a lo mejor tienes suerte de estar sola, a gusto, sin problemas. Exacto. Sí, entonces yo le comentaba a una amiga que cumplió años la semana pasada, cumplió 39 años, y me dice, ya tengo casi 40 y estoy soltera. Pero es su prioridad el decir, ¿qué va a pasar conmigo? Le digo, deja, quítate ese chip. El día que te quites el chip de que es prioridad tener un hombre a tu lado, te va a llegar. Y si no te llega, qué felicidad, no pasa nada. Claro. ¿Y cuál es la prioridad tuya, Pablo? Más allá de la profesión, más allá del teatro. Mira, ser feliz cada día, ser feliz. Yo trato de no estar mal con nadie, de no enojarme, de vivir intensamente. Yo hace 2 años, Olga Nelly, precisamente este domingo, van a ser 2 años, que murió un hermano mío. Ajá. Y murió de una forma inesperada, porque estaba muy bien, él andaba de viaje con su esposa y entonces de repente le da un infarto. ¿Y nunca había padecido del corazón? No, sano perfectamente, no fumaba, no tomaba, nadaba todos los días, simplemente fue, se apagó, se acabó. O sea, fue una cosa así, un infarto masivo. Esto fue en Chiapas, él andaba de viaje uh-huh. durante ese fin de semana, de vacaciones con su esposa. Uh-huh. Y entonces me hablan a mí, eso fue un jueves en la tarde, y me hablan a mí y me dicen, oye, se murió tu hermano. Pero así de sopetón, entonces yo me quedé así como... Y no me digas que tenías función ese día, ¿no? No, ahí te va. Entonces, mi mamá no sabía, y entonces yo tuve que irle a avisar a mi mamá que mi hermano había muerto. Y ha sido, yo creo que el momento más duro y difícil en mi vida que me he enfrentado, porque ¿cómo vas a decirle a una madre que claro, se le murió un hijo? Claro. Y más a tu mamá, me explico. Así entonces es. Era así como que, ay, Diosito, dame ¿cómo fuerzas. ¿Cómo se lo di? Para poder ir, entonces ya voy a casa de mi mamá y yo no llevaba cómo explicárselo. Y bueno, pues ya le tuve que decir, oye, fíjate que me hablaron y me comentaron esta situación, entonces... Y aparte tú con tu dolor. Ya, exacto, pero entonces yo en ese momento bloqueé. El dolor. Y era, a ver, pum. Tengo que ser fuerte. Yo tengo que ser fuerte porque pues tengo que darle la noticia a mi hermana, darle la noticia a mi mamá, a mi papá que no estaba en Monterrey, y entonces hablarle también por teléfono y sucedió esto, vente para acá. Fue una cuestión de novela. Mi cuñada sola en Chiapas con el cuerpo de mi hermano ahí todavía atendido porque murió. Tengo 2 sobrinas, estaban aquí en Monterrey. Entonces, ir por las sobrinas. Fue una historia así muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eso ocurre un jueves. El cuerpo llega hasta el sábado aquí a Monterrey. Vamos a recoger el cuerpo al aeropuerto. Nos lo llevamos a la funeraria, lo iban a cremar. Y me permitieron estar unos minutitos en la capilla con él para despedirme de él porque yo tenía shows. Quedar ese sábado. Entonces, yo estoy ahí con él un ratito, entra cremación, yo me voy a trabajar, me voy a dar shows. Entonces, era como nunca se me van a olvidar esos eventos, jamás, porque ha sido lo más fuerte que me ha pasado. El irte a trabajar, el estar, yo me sentía como cuando estás en las películas de la luna, que vas como flotando, uh-huh, que uh-huh. las piernas te hacen así, es de cuenta. Entonces, decía yo, ¿cómo es posible que puedo estar yo aquí, pero había una parte de mí que la tenía yo que bloquear, decir, esta gente tengo que está que aquí adelante. No tiene la culpa, contrataron un espectáculo y yo tengo que venir a darlo. Termino y la mamá de la festejada del evento viene y me dice, oiga, ¿por qué está aquí? Y le digo, ¿por qué me contrataron? Porque usted me contrató. Y me dice, no, es que yo vi en las noticias, porque habían comentado los compañeros comunicadores, bueno, pues me dieron el pésame en la televisión. Dijo, es que yo escuché que dieron el pésame, que a usted se le murió un hermano, ¿y qué está haciendo aquí en este momento? Le dije, usted no tiene la culpa. Tengo que hacer un corte rápido, sí. Ponle pausa, no te vayas. Okay. Quiero seguir escuchando esta historia, sí, claro. Me encanta. Regresamos en ¿Qué hay contigo? Oye...
estoy aquí platicando con Pablo, siguiendo con esto, esta historia que yo no sabía, me estoy enterando aquí, que tu hermano falleció hace 2 años, que le diste la noticia a tu mamá, que llegaste con ella. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá cuando le dijiste se murió tu hijo, el mayor? Exacto. Mira, fue, yo no me lo esperaba, una reacción ecuánime. Me abraza y yo le digo, llora, mamá, sácalo. Y entonces me dice, ella está muy, muy pegada a la iglesia, ¿no? Y me dice, yo sé que los hijos son prestados. Y pues digo, así lo que... Entonces, yo le traté de vender la idea en el momento de, pues fue muerte natural, no fue un accidente, no lo mataron, no fue una cuestión de agresión, no fue nada. Fue, digo, así lo que hizo Diosito, ¿no? Entonces, lo tomó bien. Claro, el dolor, y tú sabes que para una madre y para un padre ha sido, para mí era muy difícil y muy duro ver a mis papás en ese momento con lo que estaba sucediendo. Y yo fuerte. ¿Lo totalmente elegiste así? Sí, porque dije, no, yo no me puedo desmoronar, no es momento de que yo lo haga, porque tengo que estar apoyando, ¿no?, a la familia. Pasa esto, te digo, el sábado llega el cuerpo, yo me voy a trabajar, el domingo ya con las cenizas de mi hermano, es la misa, y el domingo, el sábado en la noche, mi cuñada, me acuerdo que me habla por teléfono y me dice, oye, quiero que mañana tú des la despedida en la misa, que tú hables, ¿no? Ya ves que se dan las gracias de parte de la familia y todo. Y le dije, no puedo, yo estaba muy mal, ¿no? Y me dice, sí, pues tú sales en el teatro, sales en la televisión, tú hablas. Tienes facilidad. Digo, pues sí, digo, pero no es lo mismo estar aquí sí, echando el chal con ustedes, con tu gente y contigo, que hablar de una situación tan pesada y tan fuerte como un eso. Un hermano, ¿no? Y te llevaba súper bien. Y me llevaba muy bien con él, aparte. Entonces, ya cuelgo el teléfono y estaba yo solo en mi casa y me pongo a pensar y dije, mi hermano se merece una despedida fregona. Dije, entonces... No, fría. Claro. Dije, voy a dejar que hable la persona de la funeraria, que normalmente es gracias, sí, de parte de la familia fulana, de tal, sí, los esperamos, el trigo de mí, y es todo. Dije, no, ¿por qué? Entonces hice una carta. Escribí una carta donde yo hablaba de todos los bonitos momentos, de todo lo que habíamos pasado como familia. Somos una familia muy pequeña, somos 8, éramos 8. Entonces yo lo comparé con un corazón, un rompecabezas en forma de corazón, y decía, hoy nos falta una pieza, ¿sí? Y el corazón está incompleto, y es una situación, y es un dolor, y es un algo con lo que aprendes a vivir, no te curas. Alguien me decía, ¿cómo le hiciste para recuperarte de lo...? Pues no, simplemente aprendes a vivir con esa situación, y un pedacito de tu corazón se muere, sí, y un pedacito de tu corazón ya no está. Pero a final de cuentas dices tú, bueno, pues hay que seguir adelante y por muchas cosas, ¿no? Yo hablo con él todos los días y son... ya te imaginarás, ¿no? ¿Leíste la carta? Leo la carta, entonces termina. Yo no le había dicho a nadie. Estábamos en la primera banca de ahí de las capillas, de la iglesita, de la capilla ahí donde estaban velándolo. Y entonces termina el padre de decir la misa y todo, y yo me paro. Entonces todo estaba llenísimo de gente, entonces todo el mundo se me queda viendo así como que, ¿este loco qué va a hacer? Entonces me paro, me voy al altar y le digo al padre, ¿me permite, por favor? Dijo, sí. Entonces saco mi cartita, agarro el micrófono y empiezo a leerla. Entonces yo no podía, o sea, yo no volteé a ver a la gente. Yo estaba leyendo. Estaba muy concentrado. Y cierro. Mi hermano siempre me decía que sentía que me aplaudieran. Era muy penoso. Entonces no iba al teatro a verme, le daba pena. Le decía, ¿por qué no vas al teatro a verme? Dice, ¿por qué te voy a ver al teatro si te tengo aquí en la casa? Aquí te puedo ver. Entonces, cuando iba, estaba de cuenta que metido en la butaca, así porque le daba como que pena que yo no hubiera de risión ahí en el teatro. Entonces, muy chistoso, porque digo yo al final, digo, Alejandro siempre me preguntaba que se sentía que te aplaudieran. Uh-huh. Y entonces, hoy yo quiero que todos le brindemos un aplauso a él. A él. Y entonces, toda la funeraria empezó todo el mundo a aplaudir. Y se sintió una cosa. Claro. Bueno, ahí fue como una catarsis para mí. Y todo ese dolor y todo eso que traía esos 3 días tan fuerte, ahí lo solté y cerré mi círculo. Entonces, a partir de ahí, te lo prometo, el Ganelli, yo no hubo sufrimiento, no hubo dolor, no hubo llanto, entendí la situación. Dije, es opcional el querer sufrir o no, o llevar un duelo fuerte.
y seguía haciendo mi vida normal, recordándolo con mucho cariño. Lo tengo en una fotografía en mi casa de él y bueno, pues simplemente saber, ahí aprendí que la vida es tan corta. Sí. Y que yo me preocupaba por muchas otras cosas, que necesito esto, que quiero cambiar de camioneta, que quiero irme de viaje no sé dónde, que me quiero comprar unos zapatos de marca, que quiero... Y dije, ¿sabes qué? Eso no viene valiendo sorbete. O sea, a final de cuentas, vivir el hoy, el presente, el ahora, porque la vida te vas así. Y él se fue así. Fue el mensaje que te dejó tu hermano. Ese fue el mensaje, es un legado que él me dejó. Entonces, a partir de ahí, eso y no quedarme con ganas de nada... Y si quiero decir las cosas, las digo. Y si me invitas a una fiesta y quiero ir, voy. Y si no quiero ir, no voy. Y a veces me quedo arreglado y digo, ¡ay, qué flojera! No, y mejor voy. Me quedo echado viendo películas y no voy a la fiesta. Y antes yo quería quedar bien con todo el mundo. Entonces dije, no, voy a hacer lo que yo quiera quedar hacer. Quedar bien contigo. Exacto. ¿Tu hermano se fue a qué edad? A los 46 años. Muy joven. Súper joven. Muy joven. Dejó dos niñas guapísimas, mis sobrinas, muy hermosas. Y un gran vacío y un hueco que hemos sabido como familia llenarlo con mucho amor y con muy bonitos recuerdos y cosas muy lindas. Pero sí ha sido duro, ha sido difícil. Te digo, ahorita estamos casi a los 2 años, muy reciente aún. Pero yo quiero igual aprovechar para decirle a toda esa gente hermosa que te ve que si está pasando por un momento así, es opcional el sufrir. Y es opcional, usted sabe, y salir del duelo o de esa situación tan fuerte es... Tú decides. Creciste. Tú decides, claro. Yo siento que creciste. Sí. Sí creciste mucho y se me hace que te pusiste a actuar diferente y te pusiste a escribir diferente. En ese momento, cuando él fallece, yo empiezo a escribir Un cura de locura, que era una comedia que tuve hace 2 temporadas, que yo hacía un padrecito de pueblo así muy divertido y muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, yo necesitaba sacar todo eso, energía en qué hago. Me puse a escribir. Hago esa obra y esa obra se la dediqué a él. Y de hecho, en los libretos que yo les entregué a mis actores, dice en la portada, en homenaje póstumo a Alejandro de la Garza Morton, todo el rollo. Entonces, es una comedia que yo se la regalé a él. Estuviste actuando con la Nena Delgado, ¿verdad? Sí. Un tiempo. Con la Nena, yo inicié con la Nena Delgado. Tuve el honor de dirigirla. De dirigir a la Nena, supe. He sido uno de los pocos directores. Vaya, porque si los cuentas con los dados de una mano... ¿Cómo te fue? No, muy bien, muy bien. Mira, okay. Es mi mamá artística. Yo siempre le he dicho, ¿no? Es mi mamá artística, entonces ella me hizo en muchas cosas y le aprendí muchas cosas. Entonces la dirigí, escribí una obra para ella también, 2 coronas para el difunto, que es una funeraria. Humor negro y todo este rollo. Entonces, bueno, hicimos esa comedia. Está escrita por un servidor. Y estuve colaborando con ella como director académico de su escuela de teatro como 2 años y cachito más o menos. Hasta ya después con 1000 cuestiones de trabajo, pues tuve que dejarlo. Y bueno, pues yo sigo mi rumbo, ¿no? Pero bien, estuvimos ahí. Te dio una buena patada, como se dice, sí, en el teatro. Sí, pues es que yo inicié, yo estudié con ella. Me inicio con la Nena. Te estoy hablando hace más de 20 años. Fíjate. Entonces conozco a sus hijos perfectamente bien. Ya nos vemos como parte de la familia y como cualquier familia, de repente, pues pudiera haber ahí situaciones que dices tú, ay, pues esto me parece o esto no me parece. Pero pues al final de cuentas hay una querencia. Claro. Ahorita que estabas diciendo, ya para acabar y que nos pongamos a bailar para terminar el programa, claro. Porque me vas a acompañar a bailar, por obviamente, supuesto. Me acordé de un poema que se llama Reír Llorando, cuando dijiste que te fuiste a hacer tu show, sí. Cuando tú por dentro estabas en duelo. Es correcto. ¿Te acuerdas que Garrick era un comediante que va con el psicólogo y el psicólogo le recomienda un montón de cosas? Claro. Y le dice, bueno, vaya a ver a Garrick, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Exactamente. Porque él estaba llorando por dentro. Claro. Se quejaba de que no era feliz por esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y le dijeron, pues viaje, pues ya viajé. Pues tenga mujer, ya la tengo. Ya. Pues dinero tengo. Pues vaya a ver a Garrick. Sí. Él cura todo. Él cura todo, te ríes cuando lo ves, es maravilloso. Claro. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Oh, mira. ¡Qué bonito! Es que luego así pasa que va gente al teatro a verte y se sube al final a tomarse una foto o algo y te dicen, gracias, porque traigo un problema tan fuerte, usted y me lo quitó. También. Y yo traigo los peores. Me están hablando del banco que pagues. Ya sé.
Sí. ¡Que pagues! Yo también. Los del banco. Yo también estoy sufriendo, pero es una catarsis. Sí, sí, totalmente. Fue son esas cosas de que la vida te da esas experiencias y no hay de otra más que salir adelante y sacarlo y bueno, pues darle. Deja el micrófono ahí que vamos a ponernos a bailar. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas estado aquí. Te ¿sabes quiero qué? Mucho. Yo también te quiero y te respeto. Váyanlo a ver todos los lunes. Sí, los lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro Versalles, la señorita Treviño, para que lo disfrute bastante. Está Jerry Garza, que está maravilloso. Sí, ¿ya la tienen? Ah, ok. Jerry Garza está maravilloso. Sí, y, Jerry Garza está maravilloso. Y tú estás increíble. Y luego venimos en personaje para que todo sí. destruya. Bailemos. Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Sí. La tumba, todo lo que da.